Casi todos nos hemos puesto a ver cómo nuestros pensamientos son un reflejo del mundo exterior, un reflejo que nos sucede. Pero si el universo no funcionara así, y si con cada uno de tus pensamientos estás creando tu presente y tu futuro, y si estuvieras escribiendo la historia de tu vida tal como la imaginas ahora mismo, entonces tal vez estaríamos dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar. Se abriría un nuevo mundo maravilloso de nuevas posibilidades, y nuestra vida tomaría un rumbo totalmente distinto. Sí, la presencia de los ángeles es maravilloso. O sea, el lugar donde menos debería de estar aparecen, y de repente ante las grandes tragedias te encuentras los grandes ángeles. Cuando tú estás en un hospital y el dolor o la tensión o las cosas que están sucediendo, la familia, cada vez te están haciendo sentirte o más preocupado o más enfermo, de repente aparece un ángel que puede ser el afanador y o la policía que te recibe, o la trabajadora social, de repente hasta un mismo familiar de un paciente que está atendiéndose en el hospital igual que tú, de repente aparece una persona que con la magia de una sonrisa, una caricia, una presencia de felicidad ante la adversidad, es gente mágica. Pues tratar de que el paciente se sienta con nuestra familia, igual es esa confianza, esa seguridad. En que pensamos que no estamos solas, que Dios está con nosotros y estos benditos ángeles que nos han puesto. Yo le llamo magia a cuando alguien es capaz de provocar algo extraordinario que normalmente otro ser humano no lo puede hacer. Está lleno de ángeles el planeta Tierra, pero somos ángeles caídos. Hermanita Lina, que en los momentos difíciles de mi vida ha aparecido por ahí, es una señora que tal vez mida menos de 1.50 m de estatura, pero con un corazón que creo que camina y bombea el corazón que tiene, o habla y transmite, como cuando le pongo yo a todos mis equipos de sonido todo el volumen para que sienta la música en mi corazón. Ella simplemente con hablar, estar y compartir hace magia. Ella ha sido como el promotor del cambio hacia dirigir mis pasos a ser una mejor persona. Ha cambiado a mucha gente, no solo desde el punto de vista de salud, sino que desde el punto de vista de calidad de seres humanos. La calidad de ser humano tiene un costo, y un costo especial que creo que ella lo regala. Yo creo que Lina puede caminar, bombear el corazón, hablar, bombear el corazón, hacer espectacular y mover gente. Somos ángeles caídos, porque todavía no obedecemos la ley del bien. Todo lo que hacemos mal está fuera de la ley. No hay castigo de ninguna parte más que de nosotros mismos. ¿Cuál es el castigo que llega a nosotros? Pues únicamente el resultado de nuestro error, de nuestro acto equivocado. Por eso somos castigados. Pero ¿quiénes nos castigan? Nuestros mismos defectos. Si yo sé que me va a ir mal, ¿cómo está mi actitud? Negativa, ¿no? Si yo sé que me va a ir bien, ¿cómo está mi actitud? Positiva, ¿no? Y si yo no sé cómo me va a ir, ¿cómo está mi actitud? Ojalá fuera neutral, ¿no? La gente que no sabe lo que le está pasando generalmente trabaja para los que saben que sí saben, o los que sí sabemos qué está pasando, ¿no? ¿Sí lo ven o no? Hay gente que vive, el 98% de los seres humanos se encuentra en una carencia económica, el 98%. Solo hay un 2 a un 4% en el mundo de hipermillonarios. El 98% o 96% de la gente que es pobre y que no le va bien, no sueña, ¿no? Porque cierra los ojos y le salen las deudas. No sueña. Y el 4%, el 4% se la pasa soñando. Lo malo es que el 96 o 98% trabajan para ese 4%, para construir los sueños al otro mundo. ¿Sí está? Entonces, actitud. ¿Cómo voy a enfrentar mi vida? La verdadera felicidad en el hombre se encuentra, primero, cuando tiene fe en sí mismo, cuando es firme, lleva fidelidad, y en esa fidelidad alcanza
la fuerza, porque al tomar un camino, no precisamente es porque me llegó un problema, voy a dejar de seguirlo. Si yo me trazo una meta, tengo que luchar. Dios hace milagros. Los seres humanos hacemos magia. Cuando a mí me dicen, cuando nace mi hijo, que tengo un ángel en casa, pues yo lo decía, ok, son sensacionales, como mamá, pues es un ángel, pero pues no te lo desearía, ¿eh? O sea, no desearía que lo tuvieras porque me ha tocado muchos esfuerzos. Y Jaime, en todo ese proceso, trabajamos con adultos mayores, trabajamos con chicos con discapacidad y empezamos a darnos cuenta que todos ellos, cuando están viviendo la enfermedad, se empieza a dar un proceso que es mágico, que va más allá, que me cambia como ser humano, que tengo en casa un ángel que me está llevando de la mano para que podamos curar tanto a los abuelos, a los viejitos, como yo les digo, como a los chicos con discapacidad. Acabamos de terminar un proyecto en donde todo un grupo de discapacitados intelectuales con discapacidades como autismo, como discapacidades intelectuales severas, estos chicos hacen algo que no puede hacer la gente. Son felices, no conceptúan y hacen que todas estas familias y que toda esta comunidad de la sociedad que tiene que ver con la comunidad de los discapacitados intelectuales sean felices. Lo único que les preocupa es ser felices. Yo soy Omar y Alara. Yo me gusta jugar fútbol, yo vivo al cine. Tengo mi Game Boy, yo tengo dos de Facebook y tengo novia. ¿Tienes novia? Pues sí. ¿Cómo se llama la novia? Es Yayeli. ¿Y el trabajo qué anda? Bien. ¿Te gusta trabajar? Mucho. ¿Por qué? Ay, qué bueno. En el proceso de generar acciones personales para poder enfrentar mi día de una manera diferente, donde los menos riesgos posibles aparecieran para quitarme la felicidad, empecé a descubrir a personas que empoderan y enriquecen mi capacidad de manifestarme con la felicidad que tanto estoy persiguiendo. Como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Por los dichos, por las anécdotas, por las bromas que hago a veces con el producto, de que un taco de ojo lo quieren con lagaña o sin lagaña, el de oreja con cerumen o sin cerumen, y el de lengua, pues, de sesos. Pues, estoy orgulloso, me sentí satisfecho de haber participado en algo muy importante del estado de Hidalgo, como fue la minería, en donde se producía el oro, la plata, el bronce y el cromo. Posteriormente, al retirarme, salí con una silicosis muy avanzada, en la cual todavía la tengo, y me dio la idea de poner un club en donde nos reuniéramos la mayoría de los adultos mayores. Estoy dando las clases de Tai Chi Chuan, o Chi Chuan, o qué ves. Claro que en esta edad, pues ya no necesita unos zapapachos,
pero pues en su casa de uno pues ya no los tiene, porque tiene sus obligaciones, ¿no? Entonces aquí yo me los dejé y aquí encontré. Los días que venimos, nos reunimos, pues encontré la amistad, el cariño, que para la gente estaba faltando, ¿no? Es importante que se deje fluir. Yo creo que la palabra esfuerzo suena como, como que yo hubiera tenido que venir a hacer algo a este planeta. Si Dios me puso aquí, lo que voy a hacer, seguramente Él me lo va a indicar. Él verá la forma de que yo entienda. No tengo que esforzarme, pero sí tengo que fluir y fluir con alegría. Ya en mi casa mejor me dicen, ¿por qué no te vas al club, papá? Así que aquí también han visto el cambio que yo he tenido y pues que me siento feliz. Son muchas las personas que no viven el ahora. Están totalmente abrumadas por el futuro. La fuerza del amor cambiará tu vida con tal rapidez que apenas lo vas a creer. Hombres de la tierra, mujeres de Sion, que no les inquiete su destino, que les importe su conducta. See you.